CAME hace aproximadamente 3 meses constituyó la Comisión de Tecnología, que fue un pedido de varias instituciones que fue acogido por el Comité de Presidencia y su presidente, don Osvaldo Cornide, que vieron interesante y necesario también esta constitución. Y bueno, hace 3 meses nos hemos constituido después de un trabajo de casi un año de ir viendo qué hacer, cómo hacerlo y qué objetivos tener. A los problemas que pueda tener la industria PYME, buscarle soluciones desde la técnica o desde la tecnología, desarrollando esas soluciones que en algunos casos serán mecánicas, en otros serán de electrónica, en otros serán de software o la tecnología que sea. Cuando hablamos de tecnología, entendemos por tecnologías de propósitos generales, no solamente la electrónica y el software. O sea, todo aquello que pueda servir para mejorar los procesos productivos o generar nuevos productos que tengan mayor valor agregado. Preferentemente las cámaras. La idea es trabajar con las cámaras que son socias de CAME. CAME hoy tiene 1.380 cámaras distribuidas en todo el país. Es la única institución federal y con esta amplitud, no solamente en ramas industriales, sino en ramas comerciales, en sectores de primarios, en sectores secundarios de la industria, lo cual nos lleva a poder colaborar desde la comisión con distintos segmentos de los negocios argentinos, de las pymes argentinas que pueden estar en distintos lugares, como puede ser La Rioja, Catamarca o Buenos Aires. Los socios de CAME, a través de sus estructuras federativas, nos van a ir haciendo llegar, o nos pueden ir haciendo llegar, requerimientos de soluciones de problemas técnicos. Esto es cuando las instituciones nos están requiriendo o nos están pidiendo una solución. La otra forma es un trabajo que estamos comenzando a realizar, que es en cada región seleccionar junto con la institución de la región una cadena productiva, mapear esa cadena productiva para ver qué problemas tienen los distintos eslabones, después ver en esa misma región quién puede solucionarlos. Si no los pueden solucionar desde la región, buscar en otras regiones, pero siempre dentro del país, para ver cómo se puede solucionar ese problema puntual. Y así ir mejorando toda la cadena. Estamos desarrollando alguna metodología para poder verificar cuáles son los problemas en determinadas cadenas que tienen un valor estratégico para el país en cuanto a impacto, en cuanto a generación de exportaciones, en cuanto a generación de valor agregado, en cuanto a generación de puestos de trabajo. O sea, las tres cosas nos interesan. No es que nos interesa generar tecnología para generar, no, nos interesa la tecnología para generar mejores productos, para que el obrero también se pueda crecer en su capacitación y pueda crecer también en su valor agregado individual.